Jesús vale la vida. Jóvenes, repitamos. Jesús vale la pena. Jesús vale la vida. Muy bien, así que ánimo y que Dios nos bendiga y la Virgen nos acompañe. En el nombre del Padre. No se oye. En el nombre del Padre. Pídanle al Señor una gracia. Paz para sus familias. Triunfar. Pídanle una gracia. Arránquenle una gracia al niño Jesús. Bueno, ánimo pues, joven. Vamos. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Señor, que por medio de una estrella guiaste a los magos al lugar de tu Hijo Jesús. Te pedimos que a nosotros, por medio de la fe, nos lleves al corazón de Cristo. Te lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos los que participan en esta cabalgata. Amén. Amén. Amén.
Thank you.
Herodes y toda Jerusalén quedaron muy sorprendidos al oír esto. Reunid de inmediato a los sacerdotes y a los que enseñan la ley, dijo el rey Herodes. Y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Palabra de Dios. Todos, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, llegaron los reyes magos de Oriente. Llegó Melchor. A ver, le damos un aplauso a Melchor. Pero hay de aquel que destruya la inocencia de los niños. Hay de aquel que a través del reggaetón les quita la alegría de ser niños y les quita el alejarse de la inocencia. Y arrodillándose, le ofreció al niño, le ofreció lo mejor que tenía, el oro. Y dejándolo a los pies de San José, se quedó de rodillas adorando. Gaspar llevó incienso. Aplaudámosle, por favor. Niños, ¿qué es el incienso? El incienso son nuestras mejores oraciones a Dios. Hoy que hay una transición de gobierno, no vamos a juzgar quién es peor, quién es mejor. Que Dios ayude a ambos. Les dé sabiduría e inteligencia. A ver, niños, inclinen su cabeza y vamos a pedir por este gobierno, por el que sale y por el que entra, para que Dios le tome sus acciones y gobiernen a Guatemala, porque la Guatemala que les quede es la que ustedes van a recibir, niños y niñas. Y que Dios le dé sabiduría y que ellos tomen buenas y santas decisiones. Baltasar le ofreció la mirra. La mirra es una planta carísima, es una esencia cara, que la usaban para embalsamar a los grandes hombres, a los que iban a morir. Representa nuestros sacrificios: levantarse temprano para estudiar, respetar a los mayores, hacer caso, que a veces nos cuesta, pero eso es lo mejor que le podemos ofrecer. También se hincó Baltasar y le adoró. Muy bien, démosle un aplauso a los tres reyes magos. ¡Viva Cristo! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Padre Celestial! ¡Que viva! ¡Que vivan todos los amigos de Jesús, que son los santos, los héroes, los ángeles! ¡Un aplauso para el bien! ¡Que se oiga que el bien también tiene ganas y fuerza! Muy bien, jóvenes y niños. Buenas noches. Para todos los niños, por favor, quiero decirles de que respeten a sus padres y que siempre se enfoquen en sus estudios, eso más que todo. Y que piensen bien lo que vayan a hacer en el futuro, hagan caso a sus padres, más que todo, enfóquense en sus estudios y solo. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Hola, niños, hagan el bien, lleven a Jesús en sus corazones y demuestren en cada acto que hagan. ¡Feliz año a todos! Hola, niños, así como los reyes se dieron la oportunidad de conocer al Cristo Redentor, al que cambió toda hazaña que tenía
el enemigo para nosotros, Él vino y nos dio la vida. Así nosotros, así ustedes niños, dense esa oportunidad de que Cristo esté en sus corazones y que crezca cada día más y más en sus vidas. No dejen que Cristo salga de sus corazones y amen a su prójimo también. Todos tengan un feliz año. El auxilio viene de Dios que hizo el cielo y la tierra. Bendice, Padre Celestial, a todos estos niños y jóvenes que han predicado, que han evangelizado con su testimonio. Ayúdalos que triunfen en este 2024. Protégelos de todo mal y peligro del alma, del cuerpo, de la mente y del espíritu. Bendice a los niños que también nos visitan y que están acá representando al niño Jesús. Bendícelos, bendice a todos los amigos que dieron un juguete, que dieron centavitos, que están orando por nosotros para que esto se lleve a cabo. Bendice a todas las vocaciones, a los maestros, a los que se dedican a los niños a educar. Bendice a sus papás, dales trabajo. Protégelos de todo mal y peligro del alma y del cuerpo también. Y que sean buenos y santos padres, que no den malos ejemplos de adulterio y de mentira entre ellos. Bendice, Señor, a nuestros pastores. Bendice a los sacerdotes, diáconos consagrados, para que demos buen testimonio de su amor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque tenemos un Padre que nos ama, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bendice, Padre Celestial, al instituto que nos ha acompañado de San Pedro Ayampú. Bendice a la banda sinfónica militar. Bendice a las señoras, a los que están colaborando con la repartición de alimentos. Y a todos los que han hecho que esto se haga posible. Virgen María, inclinen su cabeza. Te encomendamos a estos niños y jóvenes para que tú, así como cuidaste del niño Jesús, también los cuides a ellos, los animes y sé siempre su auxilio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, y que Dios nos bendiga a todos, y decimos todos, en el nombre ese año recordamos a San Francisco de Asís, porque desde hace 800 años creó, se inspiró en el nacimiento, en las pastorelas. Aquí a Guatemala lo trajo el hermano Pedro, pero San Francisco en Italia fue que hizo realidad esto. Así que se puede hacer un cambio en la vida. Hoy termina la Navidad y es por eso que estamos acá reunidos con todos los niños de Guatemala, con los Reyes Magos, con la carroza, celebrando los 800 años de que San Francisco de Asís creó, se imaginó el pesebre, el Belén. Llevamos 13 años de hacer esta cabalgata, anunciando, evangelizando, donde salimos a gritar que Jesús no vale la pena. Y ahora que estamos en época de la sinodalidad, donde vamos caminando todos juntos con la iglesia, con nuestros pastores, con nuestros párrocos, vamos anunciando el Evangelio, como dice el Papa Francisco, unidos, al igual que los Reyes Magos fueron al encuentro, caminando hacia Jesús y los hermanos, pues también con los niños, con los Reyes Magos, y con todos los santos que nos recuerdan el amor
a Jesús, pero al Jesús encarnado, al Jesús bebé, pues queremos desearles también lo mejor. Gracias por su ayuda, gracias por confiar, gracias por ser cristianos y estar vivos en toda esta niñez, en toda esta infancia. Que Dios le bendiga, en el nombre de Dios, y si así es, amén.